Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este día en que la palabra del Señor viene a través del profeta Ezequiel. Estamos leyendo el capítulo 34, 11, 12, luego 15, 17. Voy a juzgar entre oveja y oveja, nos dice la palabra de Dios. Así dice el Señor: yo mismo en persona buscaré mis ovejas siguiendo su rastro. Como sigue el pastor el rastro de su rebaño cuando las ovejas se le dispersan, así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré sacándolas de todos los lugares por donde se dispersaron un día de oscuridad y nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo les haré descansar, oráculo del Señor. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas, vendaré a las heridas. Y así sigue entonces la palabra del Señor animándonos y diciendo: yo mismo, nos dice el Señor. Ir detrás de Él. Pero atención, ¿por qué este capítulo 34 nos está hablando de que el Señor es nuestro pastor? El Señor el que se nos pone al frente por una experiencia negativa dentro de la comunidad de Israel. Los pastores que estaban al frente de esa iglesia entonces se han olvidado de su rebaño. Los pastores que estaban al frente del pueblo de Dios solamente buscaban sus propios intereses, buscaban su diezmo, buscaban su platita, buscaban su comodidad, buscaban lo que a ellos les interesaban, comían las ovejas más gordas y así sucesivamente. Ese no es el verdadero pastor de la iglesia. El pastor, el que está al frente de la iglesia, es aquel que se preocupa de su rebaño. Yo mismo en persona buscaré mis ovejas siguiendo su rastro, es decir, procurando ir detrás de mis ovejas, procurándoles ayudar y darles aquel pasto que necesitan, aquella comida que necesitan. Y bueno, queridos amigos, esto es muy importante. Como sigue el pastor el rastro de su rebaño cuando las ovejas se le dispersan, así yo seguiré el rastro de mis ovejas. Pidamos y recemos también por nuestras comunidades, por nuestros líderes, por nuestros pastores, por nuestros sacerdotes, obispos que están al frente de nuestras comunidades. Y que a tus anguayas lleva peñan de yara, ñanemo p'acni, allá esa, ya yesa, peao mío y contene vaina. O peisha ñanembo ya y subecueras allá, huera peñan de yara ñe. Y a tus anguayas homo pua mía ve y subecueras. Y que la bendición del Señor hoy descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.